Si llegas a Boar, te vas a morir. ¿Por qué creéis que la formación se llama así? ¿Quién me lo sabe decir? ¿Qué os imagináis cuando escucháis a esto? Si llegas a Boar, te vas a morir. A morir. A morir. A morir. A morir. Yo tengo un plan, lo conté en Valencia. No es que voy aquí a lo loco, la voy el 20 de julio, soy Boar. No, tengo un plan concreto, detallado, determinado. Un plan en el que sé cuántas personas, con cuántas personas yo voy a trabajar. Yo no voy a trabajar para conseguir 5.500 personas. Yo voy a trabajar para llevar a 10 personas al International. ¿Para qué lo vais a hacer? Una vez que te pongan el pin de Boar, ¿qué vas a hacer a partir de ahí? La primera noche que me diste fue la última noche que te vi llegar. Solo una bastó pa' sentirte. Quiero darte el cielo y quiero darte más. No necesitamos nada más. Ya nos dimos todo lo que pudo dar. Cuando entregamos el corazón, esa noche oscura hasta el final. Yo te di toda la luz. Se fue corriendo y no volvió más. Yo te di toda la luz. Se fue corriendo y no volvió más. Hay muchas formas como generar un negocio. Podemos arrancar un negocio en el que ya no trabajamos después de unos meses, nos empieza a generar ingresos y funciona solo. Hay miles de formas de generar esos ingresos. Yo lo que aprendí es que si quería dejar de odiar los lunes, tenía que generar algún tipo de ingresos que me llevara ahí. Hay miles de formas. También están las opciones bursátiles, de todo, ¿vale? Pero la única que te permite generar experiencias como esta mientras los consigues es este club. Y de verdad que he buscado mucho. Si conocéis otra igual de bonita, decídmelo, ¿vale? Pero que de verdad conozcas a gente así, gente soñadora. Es un club donde se cumplen sueños y lo veréis si arrancáis. Donde se cumplen viajes y mientras generas esa libertad financiera, porque al final seguramente vuestra pasión o la de todos no sea el viajar en crucero siempre. Pero si tenéis una pasión que os gusta hacer, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuál es tu pasión? Aprender, ok, y para aprender entiendo que necesitas tiempo, ¿no? De leer, de formarte, de ver. Entonces, yo lo que digo al final a la gente es que da igual que sea tu pasión, puede ser jugar a las canicas o comer en los mejores restaurantes del mundo, al final necesitas tiempo. Ya no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo. Hasta que tú no seas libre financieramente, tú vas a tener que levantarte los lunes. Cuando a ti te encante aprender, y tengas todo el día para aprender, porque ya tienes un ingreso que cubre tus gastos mensuales, ahí es cuando serás libre y cuando desarrollarás tu pasión. Un sábado más, gente que quiere algo diferente, gente que quiere viajar, gente que quiere dejar de odiar los lunes. Así que queremos verte pronto por aquí. Nos vamos a despedir con nuestro único y característico ¡Yeah!